Sin Fronteras con Reina Luna. El entrenamiento de agentes federales y militares en pleno puente internacional Reynosa Hidalgo se está haciendo costumbre. Sin previo aviso a los viajeros, decenas de agentes y soldados se movilizan sobre el puente internacional, ensayando para saber cómo van a actuar cuando llegue la famosa caravana de migrantes centroamericanos. Los asombrados viajeros tienen que esperar buen tiempo mientras termina el entrenamiento. El ejercicio se hizo este día electoral en varios puentes internacionales con México. Diecisiete migrantes indocumentados fueron encontrados en la caja de una camioneta cuando el conductor intentaba contrabandearlos al interior de los Estados Unidos, cruzando el punto de revisión Falfurrias. Los agentes buscaron el vehículo y en la caja encontraron inmigrantes de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Dos mujeres mexicanas escondían bajo sus ropas más de 10 kilos de cocaína que intentaron cruzar a los Estados Unidos. Las damas de 58 y 37 años fueron detenidas en el puente internacional FAR. Cada una tenía 5 paquetes de cocaína que pesaban 11.64 libras y 11.77, respectivamente, con valor total superior a los $180,000. Largas filas de personas esperando votar se observaron hoy, este martes, en diferentes horas del día, en varias casillas ubicadas en el Valle de Texas. Las filas eran tan largas que funcionarios de casilla tuvieron que dar la opción a los electores de acudir a otro sitio a votar. Buscamos al inmigrante Hugen Danuario Barrera, desaparecido en Falfurrias en 2015, si usted sabe de él, informe a Sin Fronteras. Temperatura máxima este miércoles 87 grados Fahrenheit en Brownsville, McAllen y Río Grande City, 93, cruzando a Tamaulipas, Camargo, 34 centígrados, al igual que Reynosa. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.